Claro, no, necesitamos la búho escolar para que se monte. Para dar el paseíto, para no cansarnos en el cuarto milla. ¿Qué tú crees, Carlos? Vamos con calma para allá abajo. Oye, pero ¿quién fue que compró tenis nuevo? Cheito compró tenis nuevo. ¿Te van a caminar el cuarto milla? Ahora lo vas a caminar tú solo. Yo camino. Tú solo por hablar. Yo lo camino. ¿Tú lo vas a caminar? Seguro. Mira, Miki, dos opciones, el tren de la paca o la plataforma. Tiene que quitarle el bumper porque si no se le va a vaciar la coma. Mira, nosotros tenemos un tren de plataforma que también lo podemos montar ahí, ¿oíste? Tiene finger para que no pase. Mira, mi chiva aquí, mira. Ustedes es el vacilón aquí, con un vacilón. Estoy con Jonathan de las caricaturas, Cheito de los Reyes y Miki el presidente. Andamos con un buen corillo, pero no voy a decir el convete, ¿verdad? Porque andamos con el convete. El 24 de noviembre. Oye, esto no estaba planeado para hoy. Esto es una primicia para Mundo Diesel y Puerto Rico otro show. Yo no voy a caminar en cuarto milla, mis hijos. Bueno, si vamos ellos a la raya. Si ellos lo van a caminar, eso es problema de ellos. ¿Vamos allá a la raya o no vamos a la raya? Bueno, nosotros vamos a la raya. Es más, dice que tienen tus zapatos nuevos, que tú eras nueva. Yo no lo pienso caminar. Y las caricaturas, ¿lo van a caminar? Yo sé que viene con uniforme nuevo, es que ven. Yo quisiera que las caricaturas hicieran una bulla aquí y gritaran lo que nos espera a nosotros, a los Reyes y a el Convete el 24. Vamos a ver cómo ellos están ready. Bien, una bien, bulla bien, de las caricaturas. Una, dos y tres. ¡Bien! ¡Bien! Espera. Oye, y Cheito, ¿dónde están los Reyes? Vamos a ver si tienen poder para caminar ese día. Una, dos y tres, los Reyes. Pero que ese es un niño vendido, ¿oíste? Que... ¿Oíste? Hay uno vendido ahí. Ajá. Sí. Ya lo en medio, compadre. Y el blanco, yo no sé. ¡Búscalo, búscalo! Oye, y el Convete, ¿estará ready para el 24? Una, dos y tres, compadre. El presidente que lo está diciendo. Bueno, yo, yo lo único que España. Espera que yo le una palabrita de hablar, que le mire la tortilla. ¿Cómo es, Cheito? Este es fuerte. Son tiraderas, son tiraderas. Pero ¿para qué fue? ¿Para ti o para aquí? Para que se pique. Dime tú, ¿qué puede pasar para este lado? Vamos a la raya, ahí se mató un nuevo, vamos a ver qué es lo que hay. Pues vamos por encima. Si nos veremos en la línea, nos veremos en la línea. Lo que sé es que, mira, las caricaturas están ready, los Reyes están ready y el Convete está súper ready. Mis hijos, el 24 no se pierdan la pista de Sarina, que nosotros vamos a dar la diferencia. Los Reyes Truck Crew, las caricaturas y el presidente con el Convete Truck Crew. Vamos allá. ¡Ven! Beso.
¿Quién era el que iba a competir? ¡Pero, ¿Qué pasó? Ahí está. Yo estoy buscando un candidato que corra con Nariel Cuartemilla, en reversa con un vagón. El pana mío Alfredito dice que con un 20 pies. Y con un Macar 5 y 2, donde quiera, donde sea. Yo lo que le voy a decir es como le dije al gordito, yo te quiero ver en la línea. ¡No! Es que yo como sube mi, como voy en la cuenta con cometen el mío, soy el papá de los pollitos. Tiene un Macar. Claro, por eso le digo a él, dice que tiene un Macar. Por eso yo quiero un Macar 5 y 2. No quiero mi Kenway porque quiero un 5 y 2 para no matar la raya. Mira, Nari lo que me dijo es que el perrito cuando te esté esperando allá abajo te va a mirar ni que lo haga. No, lo que pasa es que Kenway es violento, es el papá de los pollitos. Se comen los pollitos, pero ¿qué pasa con mamá pollito? ¿Los pisa los perritos? ¡Uy! ¡Se van corriendo porque me huyen! ¿Qué es lo que pasa? Que me envíe una foto, a ver cuál es el tema. Yo lo quiero ver aquí allá. ¡Llévalo! ¡Se llama los pollitos con gente! ¡Ah! ¡Mami, bendición! Pierde ese día, tiene que lavar el trozo de hot pan. ¡Ya está! Y con la cancioncita. ¡Pam! ¡Para! Ahí está, ya estamos. Otro reto, ¿viste? Esa es la idea. El que pierde el hot pan y con el pan para. Sería más interesante con el cuarto hot pan. Hay que ponerle el billetito en el papá. ¡Qué clase abusador! ¡Nacho, madre!